Benvinguts, benvingudes a l'acte d'avui organitzat pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i l'editorial Herder. Estem gravant l'acte, el diàleg, i després es pot veure a la pàgina d'internet de nosaltres, i com tenim molts seguidors a Amèrica Latina, volem fer l'acte en castellà, si pot ser. Muchas gracias, Victoria Camps, muchas gracias, Manuel Viegas, por estar con nosotros hoy. No sé si hace falta presentar a ambos, pero algunas palabras de cada uno. Victoria Camps es licenciada en filosofía por la Universidad de Barcelona. Se doctoró luego en la Autónoma, y donde era catedrática de filosofía moral y política. En los años 90 también era senadora por el Partido Socialista, y entre muchas cosas mencionó únicamente su función como presidente del Comité de Bioética de España. Manuel Viegas también estudió en la Universidad de Barcelona, supongo que más o menos el mismo tiempo, pero no se conocían. Es profesor emérito de psicología de esta misma universidad. También se caracteriza, varias actividades, entre otras es socio fundador de la ASEPCO, que es la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas, y es director de la revista de psicoterapia. Ambos son autores de muchos libros. Sin embargo, me reduzco a hablar de los que se han publicado en Herder. No solo porque son de Herder, sino porque son estos dos libros que hoy vamos a poner en un diálogo, no una disputa, sino un diálogo entre la filosofía y la psicología. Son dos libros, uno va del desarrollo moral, el otro trata de las emociones. Mirándolos así, uno pensaría que el de la moral sería el libro filosófico y el de las emociones el libro psicológico, pero no es así, es al revés. Podría ser esto ya el comienzo de un diálogo entre los dos. Según el mito, Prometeo creía que los hombres recién creados por los dioses necesitaban el fuego, solo el fuego, el instrumento por excelencia, el símbolo de la tecnología, pues que necesitamos el fuego para sobrevivir en un mundo al lado de otros animales más fuertes, más veloces, más ágiles y no sé qué más. El error de Prometeo, al que se refiere el título, fue no tener en cuenta los instrumentos sociales, pues un sistema de regulación social, o, como diría Manuel Villegas, la conciencia, una conciencia moral. Si el libro de Victoria Camps no tuviese el bonito título El gobierno de las emociones, se podía haber titulado El error de Sócrates, ya que se puede leer en los diálogos tempranos, platónicos, las que se atribuyen a Sócrates, que Sócrates partía de la convicción de que si uno sabe qué es lo bueno, automáticamente se va a querer a realizarlo. No es así, afirma Victoria Camps. No basta conocer el bien, hay que desearlo, y el deseo es una emoción. Para Manuel Viegas, el desarrollo moral del niño, del adolescente, del adulto, llega de la anomía a través de la heteronomía y la socionomía, finalmente a la autonomía, o por lo menos debería llegar a esto. Esta autonomía se puede entender como el punto donde uno gobierna bien sus deseos o sus emociones. Es posible gobernar las emociones.
aparte de que esto será tema del segundo volumen de esta obra que ya está escribiendo Manuel Viegas en estos momentos, encontramos una respuesta en el libro de Victoria Camps. Sí, es posible, porque las emociones se construyen socialmente. No hay, dice Victoria, no solo hay emociones, sino también hay un sentir social. Pero también hay que sentirlo, no solo conocerlo y saberlo. Hay que permitir que estas emociones influyan nuestras acciones. Creo que ya tenemos varios puntos: el error de la filosofía, el error de la psicología, el sentir social, la autonomía individual, a ver cómo estos dos van conjuntamente, gobernar las emociones o dejarse gobernar por las emociones. Yo creo que con esto ya podemos empezar. Yo la primera idea que tuve es que me encontré con el libro de Victoria Camps, me leí el libro, conocí a Victoria Camps por algunas publicaciones y por haberla visto en la televisión, pero luego dije, caramba, resulta que los dos somos coetáneos. No digo mi edad para no decir la de ella, ¿no? Ya está dicho. Viéndonos ya está dicho. Pero lo que sí que figura en el registro civil es que nacimos el mismo año. Coincidencia. Nacimos en la misma ciudad. Coincidencia. Estudiamos en la misma universidad. Coincidencia, aunque carreras distintas. Pero coincidencia. Y resulta que, coincidencia, publicamos cada uno su libro en la misma editorial sobre el mismo tema. Digo, eso es una señal del destino. Algo pasa aquí, algo hay que hacer y algo hay que plantear conjuntamente, porque no puede ser solamente pura casualidad, ¿no? Algo tiene que haber aquí. Entonces le propuse si estaría interesada en hacer una exposición conjunta, un diálogo, de alguna manera, hablando el uno del libro del otro, de nuestras lecturas, y efectivamente ella se avino, se sorprendió también, me imagino, de tantas coincidencias, y bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión para hacer esta exposición, diríamos, tan casual, ¿no? Hay una cuestión que quizá pueda servir para iniciar un diálogo. Manuel no habla de la razón. ¿Por qué? Es decir, tienes razón. Si se habla de la psique, no se habla de la razón. Es decir, esa es una de las faltas, ¿no?, que encuentro en el discurso psicológico, que la razón no aparece, ¿no? Aparecen otras cosas, otros conceptos, ¿no? Casi todos aparecen en los dos libros. Pero el concepto de razón, que desde el punto de vista de la filosofía es fundamental para oponerlo a los sentimientos, a las emociones y tal, y para ver la necesidad de que ambos, de que haya un feedback, ¿no?, entre razones y emociones, ¿no? Incluso los neurocientíficos, cuando hacen las imágenes del cerebro, ven de que están muy, muy cercanos, ¿no?, la parte más racional del cerebro y la parte más emotiva, y sin embargo en psicología el concepto de racionalidad, el concepto de razón no aparece mucho, ¿no? Bueno, es lo que he pensado que era un tema que podía dar para algún poco de discusión. Bueno, tienes razón. A ver, claro, aquí se habla de sistemas epistemológicos, o sea, que se entiende como un sistema complejo donde intervienen emociones, pensamientos, sentimientos, recuerdos, etcétera, construcciones de tipo cognitivo. Los psicólogos estamos habituados a hablar más de cognición, de percepción, de atención, de memoria, o sea, estamos más habituados a hablar de procesos mentales que de facultades mentales, ¿no? O sea, de suyo, claro, es el efecto posiblemente de un paradigma distinto en el cual se ha movido la filosofía y se ha movido la psicología. Pero evidentemente no hay sistema epistemológico posible o sistema de regulación que no utilice el razonamiento,
no utilice por ejemplo, los obsesivos piensan y rumían y sacan deducciones muchas veces distorsionadas, pero hacen procesos lógicos. Bueno, en ese sentido, yo creo que ahí es más una cuestión de, diríamos, de paradigmas que no de, de que se excluya la razón, ¿no? Al menos la razón como, como proceso mental sería razonamiento, o sea, el hecho de razonar, el hecho de deducir, el hecho de hacer asociaciones lógicas, el hecho de la inducción, la deducción, etc. Bueno, pues vamos a abrir un diálogo con el público, ¿no? Sí. Claro. Un micrófono. Hola. Sí. ¿Se sent? Sí, 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 molt bé. Sí, bueno, yo he tenido ocasión por azares de la vida de leer el libro de Manuel Villegas. Soy psicóloga, soy de la casa, pero estoy emparentada con filósofos. O sea que también me ha acompañado siempre la filosofía. Yo me estaba preguntando si el ser humano como ser social, o sea, partiendo de esta premisa, ¿es posible hacer una psicología del desarrollo que no sea el desarrollo moral? Y la respuesta que yo me doy es que como que no es posible, o sea, la psicología del desarrollo siempre tiene unos valores detrás. Cuando la psicología pretende hacer, o la psicoterapia, o cualquier intervención psicológica en el campo social, en el campo educativo, quiere hacer una intervención psicológica y promulga una serie de preceptos para que esa persona no sufra, para que esa persona solucione su conflicto, en realidad hay valores de detrás. Es decir, realmente puede haber también, la otra pregunta sería, ¿puede haber una intervención en psicología que no sea también una intervención moral? Esa es una pregunta, porque sí. La primera ya la has respondido tú. Bueno, pero puede haber otras respuestas, o puede haber otras complicaciones. Esto los filósofos saben complicar mucho la vida a todo el mundo. Esto saben mucho. Ah, vale. Ha dicho los filósofos. No, vale, no, a ver, yo a mí me parece que puede haber un desarrollo de la conciencia que no contemple para nada la moral. Yo pienso que sí, ¿eh? Y pienso en lo que yo he dicho de la normalidad, ¿eh? No sé si es el concepto más adecuado, no sé qué piensas tú, ¿no? Pero el que la persona se integre, la palabra integración está muy presente, ¿no? que consiga un equilibrio, ¿no? Todo eso se puede hacer sin consideraciones morales de ningún tipo. Pienso, yo creo que además se hace, ¿no? ¿Que será una moral inclinada hacia un lado o inclinada hacia otro? No, porque no es necesariamente inmoralidad, ¿eh? No es, o sea, al decir inclinado hacia un lado o hacia otro, a lo mejor pensamos que puede ser un desarrollo moral o un desarrollo inmoral, pero no pienso en eso, ¿eh? Pienso en un desarrollo amoral en el sentido de que los términos en los que se plantea, hacia dónde voy, es decir, cualquier desarrollo tiene un punto final, ¿no? Se plantea un objetivo. Ese objetivo, si es la autonomía es un concepto plenamente moral, ¿no? Pero si no es la autonomía, la felicidad, por ejemplo, ¿no? La felicidad es un concepto muy moral,
si nos planteamos como Aristóteles que hay que saber buscar la felicidad, ¿no? Y la felicidad no se encuentra de cualquier manera, ¿eh? Y Aristóteles acaba diciendo hay que ser virtuoso para ser feliz, ¿eh? Verdaderamente, ¿no? Y no hay felicidad individual sin felicidad colectiva. Entonces ahí hay ya una matización muy importante de la felicidad. Pero tal como se entiende vulgarmente la felicidad, lo que queremos, y yo por eso he dicho, eso ocurre, ¿no? Es que la gente sea feliz, ¿no? Integrar a las personas en la sociedad en la que viven para que sean lo más felices posibles. Ese concepto de felicidad puede no tener connotaciones morales de ningún tipo, ¿no? En una sociedad individualista, hedonista, tal, bueno, ¿por qué pensar en el otro? ¿Por qué? Es decir, todo eso, ¿por qué planteárselo? ¿Por qué pensar en la integridad personal, ¿no? Que es una forma de entender la autonomía. Bueno, claro, aquí tenemos una distinción importante a hacer, en el sentido de que una cosa es moral como adjetivo, que es el sentido en el cual lo utilizo en el libro. O sea, el sustantivo es desarrollo y el adjetivo es moral. Entonces, aquí hace referencia al desarrollo de estructuras de regulación, las cuales, como son estructuras de regulación en referencia, como decías tú muy bien, como cualquier situación humana es una situación social, a no ser que uno esté en una isla solo, pero habrá llegado allí ya con una estructura moral. Si no, no habría sobrevivido. Sería un niño lobo, es decir, no sería humano. Entonces, una cosa es moral como adjetivo, es decir, en el sentido de que son estructuras de regulación que tienen una connotación en la regulación con los demás, por lo tanto son morales, y otra cosa es la moral o la ética como cuerpo axiológico de valores o de objetivos, como decía ella, la felicidad, pues puede ser un objetivo, diríamos, totalmente hedonista. En términos psicológicos de desarrollo moral, diríamos que es una regulación anómica, que se regula solo por deseos. Por ejemplo, pues la sociedad de consumo. El consumir por sí mismo es... Eso puede ser un objetivo de toda una economía. La economía se puede plantear como objetivo provocar el consumo para provocar la circulación de dinero, el aumento de ganancias, porque si no se consume, todo el mundo sabe, por ejemplo, cuando se inventaron las medias de nylon, pues resulta que eran irrompibles. Entonces los fabricantes dijeron, eso no puede ser, porque si no se rompen con un par de medias ya pasamos toda la vida, ¿no? No hace falta nada, hay que hacer un nylon que se rompa, que al ponerlo pues haga una carrera y ya se ha hecho una carrera, otra, sí. Con la uña. Bien, entonces se puede ir produciendo. En el sentido, si por moral entendemos un objetivo virtuoso, evidentemente puede haber muchas formas de educación, de desarrollo, de objetivos sociales que no sean virtuosos. Ahora, si por moral entendemos aquella regulación con la cual el individuo enfrenta precisamente esas relaciones con el mundo y con los demás, por ejemplo, la ecología supone un determinado tipo de trato con el mundo material, con el mundo natural. ¿Cómo tratamos el mundo natural? Por ejemplo, pues en Chile yo oí hablar de la Pachamama, ¿cómo se llama? La Pachamama. Es decir, de la madre tierra, ¿no? Que es como algo sagrado. Y cuando alguien arranca una planta, pues pide perdón a la tierra. ¿No? O nosotros, en nuestra infancia, seguramente, habíamos visto cómo se bendecía el pan antes de cortarlo. Se hacía la señal de la cruz con el cuchillo. ¿Por qué? Porque es algo sagrado, ¿no? Todo tenía un carácter sagrado. Ahora el mundo está desacralizado, al menos en Occidente.
Entonces, la pérdida de la dimensión sacra también es una pérdida de una dimensión trascendental que regulaba la vida. O sea, evidentemente los valores por los cuales una sociedad se regula pueden ser totalmente correspondientes a una regulación no virtuosa. Pero justamente el planteamiento desde el punto de vista psicológico no es de contenido, la moral como contenido, sino la moral como estructura. Es decir, las estructuras de regulación necesariamente dicen relación a lo social, necesariamente dicen relación a al otro, como la primera cita que os he puesto de Damasio, ¿no? No solamente nuestros sentimientos y emociones y deseos, sino los de los demás. ¿Cómo regulamos esto? En eso consiste la moral. Ahora, ¿qué moral? O sea, ¿qué valores? ¿Qué ética? Eso es otra historia. La historia en la cual la psicología, ahí sí, bueno, yo sí que digo que es la autonomía, ¿no? Porque es la única manera en que el ciudadano, la polis, ¿no? Los ciudadanos que componen la polis, se hagan responsables de sí mismos, de la ciudad, del mundo, del planeta, de los demás, y eso naturalmente es un valor moral. Pero no está previsto que necesariamente sea el fruto del desarrollo, ni está previsto que la no consecución de la autonomía genere necesariamente una patología. Porque, por ejemplo, pues el famoso manual, el DSM-3R4, 4R5 y el 25 que venga, siempre hay un punto que dice, siempre que la persona, un trastorno, es un trastorno mientras la persona mientras que la persona sienta un malestar o produzca un malestar en los demás. Si no, ¿por qué quiere que le diga, no? Si la persona no tiene conciencia de, si es egosintónico, su desarreglo, diríamos, pues mire, pues no le vamos a ir por la calle cazando y decir, que usted es un obsesivo, venga para acá, que usted es un sociópata, venga para acá, ¿no? Naturalmente nosotros actuamos bajo demanda, o sea, sí. Si no hay demanda, no. Sí. Este me parece un punto importante, es decir, siempre... lo que tú propones en tu libro y de reducir la terapia a, es decir, el tratamiento del conflicto como un conflicto entre distintas fases, ¿siempre dirías que se puede reducir a un conflicto de este tipo o a veces hay cosas que no encajan en ese modelo? A ver, como he dicho antes, hay dos perspectivas. Una es la evolutiva, donde el tema sería de déficit en el desarrollo. Por ejemplo, encontramos personas que se comportan de una forma ataráxica, pero no por un proceso de superación de control y de integración de las emociones y las pasiones, sino por ausencia. O sea, personas que son incapaces de reaccionar emocionalmente al sufrimiento del otro, como este que hablaba antes, ¿no? Decía, pues jódete, ¿no? O sea, esta persona es incapaz de experimentar una empatía, ¿no? Entonces, eso es un problema desde el punto de vista evolutivo, porque no se ha generado en el momento en que correspondía, como el que no ha tocado nunca un instrumento, pues no desarrollará la música. Y luego está la perspectiva estructural, donde se supone que sí, que los diversos sistemas de regulación se han desarrollado, pero en un momento determinado, diríamos, entran en conflicto. Por ejemplo, si yo quiero una cosa, pero esa cosa daña a otro, ahí hay un conflicto. El otro día leía en la biografía de Viktor Frankl, que por cierto, sus libros están publicados en Herder, aprovecho para hacer... El famoso libro del hombre en busca de sentido, ¿no? Bueno, pues en la biografía de Frankl leía un episodio que no conocía de él, que es que él estaba trabajando como neurólogo en una clínica psiquiátrica de,
de Viena, a donde mandaban precisamente los pacientes ya desahuciados que habían intentado el suicidio y tal y cual. Él entonces, como neurólogo, hacía experimentos así muy primarios, porque en aquella época la neurología estaba todavía en ciernes, hacía operaciones craneales e inyecciones en el bulbo, en fin. Pero en un momento determinado, él ya había empezado a desarrollar su logoterapia, todavía mentalmente, había escrito el manuscrito, en aquella época sí que era un manuscrito, escrito a mano, creo que significa manuscrito, de un libro que quería publicar sobre la logoterapia. Pero Austria, Viena en concreto, pues estaba bajo dominio nacionalsocialista y entonces él pidió un visado para ir a Estados Unidos, donde tenía la posibilidad de salvarse y de continuar su obra. Pero se le presentó un dilema. Sus padres quedaban ahí porque el visado era solamente para él. Ni siquiera su mujer podía ir con él. Entonces esto le presentó un conflicto. Ese conflicto, ya vemos, es un conflicto entre una norma externa, que es injusta, pero es ley. Como decían los romanos, dura lex, sed lex. Dura ley, pero ley. O sea, estaba obligado, estaba constreñido por las prohibiciones que imponía el régimen nacionalsocialista a los judíos. A él le habían dado un visado que le permitía marchar y entonces entra en un conflicto. Ese conflicto, en primer lugar, ¿qué desarrolla? Ansiedad. O sea, la emoción que nace de ahí es la ansiedad. Dudo, no sé si marchar o no marchar. Si marcho, dejo a los míos. Conflicto con la socionomía. No cuido de los míos. Entonces abandono, traiciono. Es un conflicto moral. Pero si me quedo, pues igual me matan y se acabó la logoterapia y sobre todo me acabo yo, ¿no? O sea que, entonces, ¿qué hago? Pues estuvo dando vueltas y más vueltas y como no podía resistir la tensión que se le estaba generando, salió a la calle y paseando, pasó por delante de la catedral, entró y en la catedral le estaba sonando el órgano. Entonces se quedó un rato meditando, escuchando la música. Y en aquel silencio, aunque él era judío, entró en una catedral católica, en aquel recogimiento de la música y del espacio, diríamos catedralicio, ¿no?, estuvo reflexionando, como calmando su espíritu, y entonces salió y se dirigió a casa de sus padres, porque él había dicho en un momento determinado, necesito una señal del cielo, yo no puedo decidir. Ahí él no se sentía capaz de tomar una decisión autónoma. Entonces dice, yo no puedo decidir. Bueno, llega a casa de sus padres y encuentra encima de la mesa una piedra, que nunca había estado allí. Dice, esto será una señal del cielo donde ha caído la piedra, ¿no? Y dice, y esa piedra, y su padre le dice, cuando venía para casa he pasado por delante de la sinagoga que han destruido los nazis, y he recogido un trozo de piedra como recuerdo, como elemento, diríamos, de un recuerdo emocional, ¿no? Y él dice, ¿y qué hay en esa piedra? Y vi una inscripción. Y la inscripción era nada menos y nada más que el cuarto mandamiento. Honrarás padre y madre. Claro. La respuesta del cielo, ¿no? Honrarás padre y madre, pues no me voy. No me voy. Dejó pasar el tiempo de la visa, caducó la visa y fue deportado juntamente con el padre, con la madre, con la mujer. Fue deportado. Todos murieron, menos él, en el campo de concentración. Estuvo a punto varias veces de morir, pero siempre se escapó por los pelos. Se había cosido en el abrigo el manuscrito, porque no había copias, no había pens para hacer copias, no había fotocopias. Estaba... Cuando llegó al campo de concentración, lo primero que le hicieron es quitar la ropa. Se fue con la ropa el manuscrito. Luego, con trocitos de papel, intentaba recordar cosas y apuntar temas que había escrito, ¿no? Bien, pues ahí tenemos un conflicto que viene dado por una situación
externa, pero que impacta directamente sobre cómo me regulo. Yo anómicamente deseo liberarme, salvarme, continuar mi proyecto. Heteronómicamente no puedo porque hay una norma. Intento buscar una solución a esa norma buscando un visado. De Estados Unidos me llega el visado, me dejan salir, pero entonces entro en un conflicto con la socionomía. Abandonar a los míos, traicionar. Tengo que escoger, es como la decisión de Sophie, ¿no? En la película y en la obra literaria, la decisión de Sophie. Tengo que escoger, ahí está la responsabilidad. En ese momento me supera tanto la decisión y la responsabilidad que pido una señal del cielo y me llega en forma de una piedra donde está escrito el cuarto mandamiento. Y asumo esto. Y esto es como el destino en Antígona o en Edipo, y este destino precisamente le va a dar la gran ocasión de su vida, porque luego el gran libro de su vida será el libro donde relata la experiencia en el campo de concentración. Bueno, pues a veces la vida decide por nosotros, porque también ahí tenemos nuestros límites, ¿no? Yo planteaba lo de la ley por esto, por todo lo que has explicado, pero también por una cosa que te dije el otro día, que es que el pensamiento de Kohlberg, que es el que está en la base de esa teoría de la evolución de la conciencia moral, es una teoría, la de Kohlberg, muy centrada en la justicia y en la ley, ¿no? Y a Kohlberg se le ha hecho una crítica de androcentrismo, ¿eh? Porque hubo una psicóloga, que era Carol Gilligan, que al leer el libro de Kohlberg se dio cuenta de que había un error. Kohlberg había experimentado, había hecho su investigación empírica con niños, no con niñas. Carol Gilligan la hizo con niñas y se dio cuenta de que para las mujeres la ley no es tan importante. Esto ya lo había dicho Kant, pero lo había dicho con uno de los párrafos más misóginos de la historia de la filosofía, ¿no? Las mujeres, como no entienden de leyes, hay que dárselas de otra forma, no son capaces de hacerlas ni de cumplirlas, dijo Kant, ¿no? Pero Carol Gilligan lo que vio es que las mujeres se mueven por otros motivos y no por la ley, ¿no? Tienen una relación más cercana tenían, porque claro, también la situación de la mujer ha ido cambiando, ¿no? Pero la mujer, de ahí sale el valor del cuidado, ¿no? La mujer establece una relación de cuidadora con la gente que vive con ella, y esa relación hace que sus decisiones, sus conflictos, tengan que ver más con la responsabilidad cercana, ¿no? De qué le pasa a esta persona si yo me voy, ¿no? Que con una ley que le diga que tiene que hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, claro, eso trastoca un poco, ¿no? Todo este esquema de evolución de la conciencia, si realmente es cierto, ¿no? Que hay esa disparidad de regulación en el caso de la mujer y del hombre, ¿no? Quizá la distinción no es tan radical, ¿eh? Pero sí que en el modelo de Kohlberg falta algo, ¿no? Y ese algo que falta es lo que aporta Carol Gilligan. Bueno, precisamente desde el punto de vista de la clínica, vemos mucho que los conflictos socioeconómicos afectan particularmente a las mujeres. Es decir, precisamente dentro de la socioeconomía se distingue la fase complaciente y la fase vinculante, y dentro de la vinculante, la dependiente y la oblativa. Bien, pues muchas mujeres precisamente manifiestan sus conflictos por la regulación socioeconómica. Por ejemplo, el famoso, sí, para sintetizar mucho, el famoso síndrome del nido vacío, relativo a las mujeres de cierta edad que han dedicado toda su vida a cuidar a los hijos y luego estos hijos vuelan, por eso el nido está vacío. Ese síndrome es especialmente relevante a las mujeres. Y en ese momento evolutivo de la vida, porque la evolución no es solamente las primeras etapas, toda la vida es una evolución.
ese síndrome especialmente afecta a las mujeres y muchas veces va asociado a problemas depresivos, a problemas de somatizaciones, por ejemplo, en forma de fibromialgia, a problemas de ruptura también muchas veces de la pareja, porque como que esa vinculación finalmente estaba sustentada sobre los hijos y eso ya se ha roto. Es decir que, pero también las mujeres pasan por la fase heteronómica y, bueno, y cuando te encuentras una obsesiva que es una mujer, funciona igual que un hombre. Es decir, su pensamiento rumiativo, sus conductas comprobatorias, sus conductas preventivas, rituales, etcétera, son exactamente iguales. Lo que pasa es que posiblemente ese problema que tuvo Viktor Frankl, que era un hombre, a lo mejor una mujer no lo habría tenido. Lo hubiera resuelto sin necesidad. Sin necesidad de intervención, de intervención divina, ¿no? Pero yo no sé ya si hemos respondido a tu pregunta o ya tiene nada que ver con la pregunta. Nada, mucho de sí. Nos hemos perdido totalmente, como acostumbra pasar. Hola. Buenas tardes. Buenas. Bueno, primero gracias por vuestras contribuciones y estímulo. Me llamo Santiago Quijano. Yo hice primero filosofía pura. Después hice psicología y luego ya me doctoré en psicología. Esto para y luego he sido tanto, profesor de la universidad. Eso sí, también, evidentemente. Eso, social también. En psicología social, efectivamente. Sí. A ver. Habéis dicho, o una de las cosas que habéis planteado es cómo la filosofía y psicología se complementan. Y yo lo comparto totalmente. No solo lo comparto, sino que es que creo que se necesitan, y no solo filosofía y psicología, sino además antropología y sociología y economía y una serie de disciplinas más, porque la realidad humana, que es individual y social, es tan compleja que nunca se agota desde una mirada y desde una perspectiva. Y en ese sentido creo que nos necesitamos en un diálogo y en una tensión y en un respeto, sabiendo que cada uno mira desde una mirada, que puede ser certera, pero siempre es limitada, y por tanto necesitada de los otros. Esa es la primera cuestión que me habéis suscitado, y digo, y tanto. Una segunda cuestión es, por ejemplo, me llama la atención hasta cierto punto de que cuando Victoria dice, sí, claro, es que autonomía es un concepto estrictamente, fundamentalmente filosófico. Y claro, yo me pregunto, es decir, la autonomía, cuando hablamos del ser humano como un ser libre, que decimos, bueno, la psicología le molesta, sí, pero resulta que está en el núcleo de la existencia humana, individual y social. Y por supuesto que no decimos que el ser humano es libre, no, ya sabemos que vamos conquistando la libertad, que de alguna manera vamos en un camino de desarrollo intentando conquistar la libertad. Y en el desarrollo moral dices que al final el núcleo final es la autonomía, pero es que la autonomía justamente es la libertad, es decir, es la capacidad de tomar decisiones desde la decisión interior propia, ¿no? Ahí... Eso me parece que es muy importante en cuanto que dices, hey, ¿a dónde vamos? Y con eso conecto con lo que decías, Víctor, dice que la psicología dice lo que hay, la filosofía dice lo que debe ser. Bueno, para simplificar, yo creo que la psicología dice lo que hay e intenta resolver, pero la psicología, en definitiva, como aquí esto lo apuntaba David Neus, es decir, implícitamente está diciendo lo que debe ser, porque cuando la psicología dice que hace una terapia y considera que hay algo mejor y otras cosas peores, y que hay un estado de mayor salud y estado de menor salud, y tiene unos referentes, y esos referentes son valores, sin duda, y esos valores son valores en tanto, entiendo, en cuanto están ayudando a aquellas personas que son individuos sociales a ser lo que potencialmente pueden ser. Pero ahí hay una antropología filosófica, lo que queramos, pero la hay. Puede haber distintas, y por esto habrá morales distintas o éticas distintas, pero la ética como desarrollo a llegar a ser lo que uno potencialmente puede ser, yo creo que ahí estamos todos. Y que en psicología hay, por supuesto, una ética y una moral, porque es algo esencial al ser humano.
Entonces, pienso que más que contraponernos, es decir, hey, mirémonos, ¿no? Es decir, en psicología social una discusión es la del pluralismo teórico. Es decir, ninguna teoría de psicología social es capaz de agotar la realidad del comportamiento interpersonal y social de las personas. Ninguna. Aunque todas quieren ser ellas las que lo expliquen todo. Pero es que en realidad es que ni siquiera es el pluralismo teórico, es que es el pluralismo interdisciplinar. Las miradas distintas. No sé cómo suena todo esto, me gustaría saber. Nos suena muy bien. No, solo un matiz. O sea, es verdad que no solo la filosofía habla del deber ser, lo que pasa es que la filosofía, podríamos decir que insiste más. Es decir, que ninguna. Hay ciencias que son normativas, es decir, prescriptivas, ¿no? La medicina lo es. Es decir, se hace un diagnóstico, se dice, está pasando esto y hay que prescribir un tratamiento, ¿no? Y eso es una prescripción, es un paso del ser al deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero con una base científica, con una base empírica, con una base que más o menos asegura que ese deber ser volverá a la normalidad. Es decir, la filosofía se puede preguntar, bueno, pero eso que se prescribe, y hoy en la bioética nos encontramos con estos problemas continuamente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, dice yo no quiero que me traten, ¿a quién debo hacer caso? ¿No? Desde el punto de vista médico el deber ser es uno, desde el punto de vista del paciente es otro, ¿no? Claro, el médico puede decir, a mí no me venga con cuentos, hago mi función, ¿no? Hoy ya no lo puede decir, ¿no? Porque ya todo, pero claro, es distinto un deber ser del otro, ¿no? Y yo me refería un poco a esa complejidad del deber ser, ¿no? Que en el caso de la filosofía no deja de preguntar, ¿no? Si aquello que parece que es el objetivo evidente, realmente tiene que serlo en ese caso, debe serlo en ese caso. Y esa ya es una pregunta ética, que no tiene por qué hacerse la psicología, yo contestando Neus, ¿no? Deus, ¿no? A lo de antes, yo pienso que, y además Manuel ha hablado del consumo, es decir, una sociedad como la nuestra de consumo, es que el objetivo es enriquecerse, y ganar dinero y tener éxito y triunfar, y ese es el objetivo, y eso de moral no tiene nada, tiene de moralización de la persona, la persona que tiene dinero tiene más moral, ¿no? que la que no, pero en ese sentido, en todo caso, ¿no? Está más animada, digamos, ¿no? No es exactamente, hay que discernir, ¿no? Si el objetivo es uno o es otro. Y la palabra autonomía, es decir, que seguramente es exagerado lo que he dicho, es un concepto filosófico, pero, a ver, no es lo mismo que libertad, en el sentido de que la libertad se ha tendido a entender como eso que se llama en filosofía libertad negativa, que es la ausencia de constricción, ¿no? Es decir, soy libre de hacer todo aquello que me permiten hacer las leyes y ya está. En cambio, la autonomía es la capacidad de imponerse uno mismo normas, ¿no? Es autónomos, ¿no? Que claro, ahí hay mucho más, ¿no? que el ser libre de hacer lo que me permiten hacer las leyes, ¿no? Por eso como objetivo es más importante, ¿no? El concepto kantiano es autonomía, es decir, la autonomía es el fin de la moral, ¿no? Y es la condición al mismo tiempo de la moral, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy complicado para estas horas de la noche. Yo planteaba, estás hablando de autonomía como en un sentido malo de ausencia de normas, ¿no? Ausencia de, o la libertad como ausencia de normas. Y la autonomía, en principio, viene de normas. No, sí. Porque sin normas no existiría la autonomía. Entonces, ¿cómo se...? Y los pregunto a los dos. ¿Cómo hacéis el salto? Porque yo me he leído el libro y todavía no lo he entendido. ¿Hasta lo has leído? Sí. ¿No has entendido el qué en concreto? ¿Cómo se hace el salto desde las normas sociales, que son las que se interiorizan mediante la socialización, a un estado de autonomía en que el criterio es personal, pero está imbuido de todo lo anterior? Evidentemente. O sea, es imposible un criterio personal sin sociedad detrás. Entonces ese salto se me escapa. Sí, bueno, ya que
La pregunta nos la haces a los dos, pero la alusión en ese caso... Pero la alusión en ese caso concreto, cuando te he dicho en concreto... A ver, en el libro, ya lo has leído, pero yo ahora mismo no lo sabría encontrar, hay una cita de Jaspers, precisamente, un filósofo que luego hizo... que primero era psiquiatra y escribió el famoso compendio de psicopatología. Luego pasó a la filosofía por cuestiones de salud, porque no podía mantener el trabajo como psiquiatra, tenía una enfermedad desde muy pequeño. Le habían dicho que no llegaría a los 20 años, se murió a los 80 y pico, o sea que fue también bastante por autogestión de su salud. Bueno, pues Jaspers explica que en su juventud le había planteado a su padre varias veces cuestiones críticas respecto a las leyes, como por ejemplo, pues ¿por qué cedemos la derecha a las personas o cedemos a la izquierda? ¿O por qué pues, hay que hacer determinados ritos sociales y cosas así? Y su padre le decía, tienes razón, pero cuando hayas comprendido el sentido de una ley, entonces podrás criticarla. Porque precisamente la autonomía se conquista sobre, es como el ejemplo de Antígona que citaba Victoria, ¿no? El sentido de autonomía se conquista sobre las coerciones que imponen las leyes, sobre la regulación de los sentimientos de los demás. Es decir, es ahí, cuando hablo de criterio personal, quiero decir que ese criterio se ha depurado precisamente a través de un proceso de evolución. No hay un salto, hay una evolución. Por eso a lo mejor no has encontrado el salto, porque no lo hay. Es un proceso evolutivo, en el sentido de que yo, en la medida en que como auriga de la cuadriga soy capaz de combinar las diferentes tendencias o los diferentes sistemas de regulación, puedo llegar a una síntesis, es decir, podríamos decir que el concepto de la autonomía es un concepto sintético, es un concepto que implica la síntesis de otros conceptos y que en ese sentido, integrándolos, lo supera. Crea una nueva neoestructura, que es que yo, por ejemplo, en el momento en que Viktor Frankl necesita una señal del cielo, es que no puede llegar a una decisión autónoma, porque no ha resuelto los conflictos que hay debajo. Cuando le llega una señal del cielo, como es una señal divina, pues se somete a ella, de una manera, diríamos, religiosa, trascendental, acepta y deja que el destino marque lo que será su vida. Luego el destino resulta que le tiene reservado una supervivencia y una posibilidad de dar sentido a toda su experiencia. Pero el destino podría haber sido otro. Pero es que no puede en aquel momento. Y, por ejemplo, hay pacientes que en momentos determinados no pueden resolver el conflicto y necesitan hacer un proceso. Y además la autonomía no es algo que se consiga de una vez para siempre. Es un constante trabajo de integración, de síntesis. Es un constante, es el resultado de esta síntesis en sí misma. Como digo al hablar de la metáfora de la auriga, la auriga es la síntesis de los cuatro caballos. Nace de dentro, no es algo que se adquiere de fuera, ni es algo que se llega dando un salto. No, no, es un resultado sintético. Por eso seguramente no has encontrado el salto, porque es que no lo hay. No, personal no significa individual. Claro, es que yo me parece que aquí lo importante es entender que autonomía no es anarquía, es decir, no es ausencia de leyes, digamos, ¿no? Porque el ser humano no puede vivir sin normas y sin reglas, es decir, las reglas son necesarias para convivir, ¿no? Entonces la autonomía es decidir cuál es la regla en el momento, que puede ser la vigente, la más clara, puede ser la contraria, puede ser transgredirla. Claro, a veces el individuo no es capaz de dar ese salto, porque no sabe. Bueno, no a veces, yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Cuanto más importante es el problema, más difícil es, ¿no?
porque además tampoco hay una solución a veces mejor que otra, ¿no? O sea, Víctor Frank igual hubiera podido encontrar otra piedra que le dijera otra cosa o interpretarla de otra forma y tomar otra decisión que hubiera sido tan buena o tan mala como la que tuvo que tomar, ¿no? Sí, lo interesante de ese concepto de nomos, que forma parte de todo el sistema de desarrollo, es que nomos es criterio, o sea, es norma, es una norma que yo me pongo sintetizando todo lo demás. Por lo tanto, que es personal no significa individual desligado de, sino personal en cuanto que yo me responsabilizo, yo respondo al reto que me pone la realidad. Era un poco también volviendo a lo de Víctor Frankl que comentaba, en el caso de que se genere un conflicto entre dos, vamos a decir, dos fases, no sé si se puede decir así, dos estructuras, ¿hay alguna que tenga más peso sobre la otra? Y de ser así, ¿qué determina que una... O sea, si no hubiera caído la piedra divina, ¿qué es lo que determinaría que tomaras una decisión más en dirección a una estructura, bueno, sí, o sí, otra? Claro. ¿O depende de la situación siempre? O sea, ¿qué es lo que el organismo... ¿A qué se intenta agarrar o qué coge para tomar la decisión final? Bueno. Claro, ahí podemos hablar del gobierno de las emociones. Es decir, claro, cuando hay un conflicto en juego, aparecen una serie de emociones que son como el resultado de la potencialidad conflictiva, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, en el caso de Víctor Frankl aparecía el miedo, pero ese miedo se contraponía a la compasión. Entonces, como yo, ahí pueden pasar varias cosas. Una, que el nivel de desarrollo, o sea, el aspecto evolutivo, por ejemplo, haga que habitualmente mi forma de regularme sea, por ejemplo, más egocentrada y, por lo tanto, tenderé a regularme de forma egocentrada, o bien puede pasar, por ejemplo, que mi forma de regularme sea más bien heteronómica, lo que sea correcto. Dios mío, ¿qué es correcto? Pues me cae una piedra al cielo y dice, ah, eso. Va. O bien puede pasar que yo me regule por los estados emocionales de los demás, que esté en una posición dependiente en una relación, que esté en una posición vinculante, oblativa, complaciente. O sea, dependiendo de, tenderé a favorecer más una regulación que otra. Y posiblemente, como no estarán integradas, la decisión no será autónoma y posiblemente pueda dar lugar a una manifestación sintomática, patológica, dependiendo de la persistencia del conflicto, dependiendo de la activación de esas emociones desestabilizadoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros hacemos un dibujo de bolitas, ¿no? Decimos, estas estructuras, una vez gestadas o generadas, teóricamente tienen que tener un peso equivalente. Pero cuando no lo tienen, porque evolutivamente una es más gorda que las otras, evidentemente el sistema se desestabiliza. Y ese puede ser uno de los motivos por los cuales una persona se decida por una cosa o por otra. Ahora, si la persona es capaz de poner en diálogo todos los sistemas de regulación y de decidir en función de una integración de todos ellos, pues posiblemente esa persona, por ejemplo, lo que decía antes Victoria, en el caso de una mujer probablemente no habría necesitado una piedra que le cayera del cielo, porque si la emoción predominante y la regulación predominante fuera la socionómica, entonces la emoción de compasión le llevaría a decir, yo no puedo abandonar a mis padres y seguiré su suerte, ¿no? En cambio, él, como estaba pensando ambiciosamente en ser famoso, en publicar su libro, suerte que no me pasó a mí esto cuando estaba escribiendo el libro, porque entonces habría tenido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Continúo el libro? Yo diría que cuanto menos concreta es la moral de una sociedad, ¿eh?
más difícil es el resolver ese conflicto. Cuando en sociedades más cerradas, más con referencias más claras, Ana Karenina, por ejemplo, ¿no? O Madame Bovary, ¿no? O la regenta, que es la regenta, un ejemplo, sí, que yo pongo aquí, ¿no? Mujeres adúlteras en la época, en el siglo XIX, saben que están haciendo algo mal, ¿no? Que su decisión es incorrecta, ¿no? Y que están incurriendo en algo que la sociedad reprobará. Hoy eso ya no pasa, ¿no? Entonces, claro, ahí la autonomía es mayor que la persona, sin duda, ¿no? Pero claro, la incerteza también es mayor, ¿no? Y la incertidumbre, y eso, bueno, es una señal de madurez, yo creo, de la sociedad, ¿no? Muchas veces cuando la gente dice estamos en una crisis de valores y tal, y no se sabe, estamos desconcertados, no sabemos qué debemos hacer, eso es bueno, ¿no? Porque es que significa que es la persona la que decide en cada caso, ¿no? Y claro, no tiene referencias tan claras que le digan, si decides esto, harás mejor que si decides esto otro, ¿no? Ni siquiera referencias de género ya, ¿no? Porque claro, hoy esta mujer del nido de vacío ya no existe tanto, ¿no? Como en otras épocas, ¿no? Lo que la esta feminista, ¿cómo se llamaba? Lo del que le llamó el problema que no tiene nombre, a lo del niño, Betty Friedan, ¿no? Bueno, pues eso era en los años 60, ¿no? Ese problema ya no sé si hoy existe como tal problema, ¿no? Y claro, eso deja a la persona más indefensa, digamos, ¿no? Porque se supone que es más mayor de edad, ¿no? Y le exige más autonomía. Le exige más autonomía. Más responsabilidad, sí, sí, claro. Llegar a la autonomía y que se sigan generando conflictos. Es que nadie llega del todo a la autonomía. Claro, no. No, claro. Es decir, autonomía, hay avances, retrocesos, claro. No es una línea que en ascenso y que cuando se supera una etapa se ha superado para siempre. No, exactamente, o sea, la autonomía siempre es el resultado de un proceso sintético que cada vez, en cada situación, se repite. Lo consigues, no lo consigues, te pierdes por el camino, te descolocas, te coge un ataque de ansiedad. No es algo definitivamente conseguido. No es como el Satori o la iluminación, el Nirvana, que has llegado a un punto y ya está. No, este siempre es el eterno retorno. Buenas noches, buenas noches. Bueno, soy Eduard. También soy psicólogo. Y bueno, mi manera de entender la psicología, me ha llamado la atención la frase que decíais del psicólogo busca que la persona se integre en la normalidad. Yo la entiendo como que la persona no se integre en la normalidad, pero eso sí que no le genere. Comentabais que en varios puntos habéis tocado por encima, habéis comentado el tema de responsabilidad, como ese hábito, esa habilidad de responder delante de las situaciones. Y también habéis comentado que la autonomía viene como consecuencia de la responsabilidad. Pero en cambio luego citáis ejemplos que tampoco es por no es una crítica en sí, sino, no sé si esto toca o no toca aquí, pero me movía y tenía que compartirlo, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Frank, incapaz de tomar una decisión, con lo cual, pero estás fuera tú. El cielo provee una piedra, la interpreto como me rota, porque por mi padre y mi madre también puede tener una lectura, oye, la finalidad es que perduren los genes, con lo cual me tengo que salvar. Entonces, pelotas fuera, ¿dónde está la responsabilidad? Y también el ejemplo que poníais del metro de Tokio. Como hay mucha gente, yo no soy responsable del dolor de los demás, pero a ver, ¿participo o no participo? ¿Puedo estar contribuyendo? ¿Puedo poner mi granito de arena, minimizar los daños a los demás? ¿Hasta qué punto? Como aquello que se disuelve, ¿no?
Entonces, yo creo que eso, del ejemplo del metro de Tokio, que puede ser, si queréis, una chorrada, pero es bastante, al menos yo lo veo bastante extendido en infinidad de cosas. La economía va fatal, ¿vale? Pero como la economía va fatal y es una cosa así tan grande, yo no hago ni esto ni media para poner el granito de arena. Entonces, la responsabilidad que nos lleva a la autonomía, en ese desarrollo moral, en esas emociones que gobernamos y tal, de alguna manera parece que, también habéis comentado, me ha gustado también que la gente cuando tiene que tomar responsabilidad se va al psiquiatra para no tener que tomarla. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? O sea, como si algo se hubiese movido en su día, ¿y cómo le damos la vuelta? Porque parece que si le estamos dando consideración de enfermedad hasta, no sé, la tristeza o cualquier cosa, ¿dónde está la responsabilidad individual? Los deterministas dicen que la genética, las circunstancias y tal. Me gusta mucho la metáfora de que de dos barcos que salen del mismo puerto, la genética, las circunstancias, todo eso, es el viento, ¿no? Y las responsabilidades son las velas, y el hecho es que un barco se va para el norte o se va para el sur con exactamente el mismo viento. Entonces, ¿cómo? No he leído vuestros libros, lo siento mucho. Bueno, tienes tiempo, tienes ocasión. Tienes remedia, tienes remedia. Pero el tema de la responsabilidad, no sé cómo. A mí, yo, por mi manera de entenderlo, suelo ser bastante incisivo en eso. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo contempláis? Yo soluciones no doy, no, porque un poco la pregunta es bueno, y eso cómo se puede dar la vuelta, has dicho, ¿no? Es decir, en un mundo en que yo no diría que la responsabilidad lleva a la autonomía, sino que son dos conceptos que tienen que ir juntos. Es decir, no es verdad que una persona es autónoma, aunque se lo crea, si no es capaz de responder de lo que hace. Es decir, cuando todos esos corruptos en un juicio se salen felices, porque les han, claro, no culpable, bueno, pues eso no es asumir la responsabilidad, y autonomía tenían, ¿no? Pero responsabilidad ninguna, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se hace para conseguir que el mundo sea más responsable, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? de la ética y no sé si de la psicología, ¿no? Pero claro, por eso hablamos de autonomía, ¿no? Porque en otras épocas, pues la ética se planteaba de otra forma, ¿no? Y se planteaba más como que yo creo que es una de los fallos desde la Ilustración y desde la modernidad, que es cuando empieza el individualismo, ¿no? La libertad se convierte en el valor fundamental, ¿no? Y es el gran valor de la moralidad, la libertad, los derechos de la libertad y la autonomía de la persona. Aristóteles no se plantea la ética de esta forma, se la plantea como formación del carácter, como educación, ¿no? Como formación de la personalidad, ¿eh? Y la persona tiene que adquirir una serie de cualidades, ¿no? Que son las que en un momento determinado, sin planteárselo casi, le harán asumir una responsabilidad, porque ya tendrá costumbre de asumirla, ¿no? Y eso es educación, ¿eh? Esa es la... Pasa que, claro, educar para ser responsable, cuando las normas son muy difusas, como decíamos antes, es muy complicado. Por eso el dogmatismo es tan tentador a veces, ¿no? Bueno, una religión me dice exactamente, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y no tengo que pensar mucho, ¿no? Pero claro, eso es heteronomía, no es autonomía. Heteronomía. Sí, sí, bueno, y supongo que tenemos que ir terminando, me imagino, ¿no? Son las 9. Sí. Entonces, nada, muy brevemente, claro, la responsabilidad, como decía Victoria, es la capacidad de responder. ¿Cómo puedo responder yo de mis actos? En el momento en que yo respondo de mis actos, o sea, que puedo fundamentarlos, puedo fundamentar su sentido, puedo fundamentar su teleología, podríamos decir, o sea, a qué objetivo van dirigidos. Puedo fundamentar su validez, su valor, su axiología. En ese momento yo puedo responder y me hago responsable. Pero eso, es que diríamos que la autonomía es proporcionalmente inversa a justamente estas sociedades que están muy, diríamos, muy organizadas
en cuanto a ser muy heteronómicas, para, porque en cuanto estamos en una sociedad donde las normas o los confines son difusos, cada vez más al individuo se le exige. Se le exige. El problema es que no se le exige. No se le exige. Ni se autoexige. Se le exige en el sentido de que se le exigiría, sí. Se esperaría, sí. ¿No? Que fuera el individuo el que asumiera la responsabilidad de una forma autónoma. Entonces, como eso es muy difícil, eso es muy complicado y es muy pesado, pues muchas veces lo que hace es eso, medicalizar el malestar. El malestar, en lugar de ser el signo de que yo no respondo frente a los retos que me pone la vida, pues eso me altera, me pongo y medicalizo. Y entonces ahí me desresponsabilizo. En ese sentido, claro, lo que decías todos los psiquiatras, ¿no? Que la gente usaba la psiquiatría para eludir la responsabilidad. Y eso se ve incluso a nivel laboral, ¿no? Me dan la baja, pues ya está, ¿no? Tengo que trabajar. Claro, pues estoy malo. Sí, claro, sí, sí. Y si puede ser, pues una depresión de esas que enseguida se diagnostican y ala. Ha sido muy, muy, muy interesante. Una exposición de armonía entre psicología y filosofía, por lo menos hasta el momento en el que Victoria menciona la razón. Bueno, a ver si podemos animar a Victoria escribe otro libro que salga al mismo tiempo que el segundo de Manuel para repetir esto en un año o un año y medio. Pues muchísimas gracias y pues hasta esta otra. Muchas gracias.